personas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, esta vez, hoy, el día de hoy, decidí por fin grabarles mi reseña de una máscara, digamos, bueno, una máscara nueva para mí, no es nueva en el mercado. No sabría decirles cuándo salió en Europa, obvio salió antes que llegó aquí a México. Tiene un ratito aquí en el mercado, obvio, pero como hay miles y miles de máscaras de pestañas, tanto económicas como caras o muy caras, obvio no podemos probarlas a todas. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no compartir con ustedes mi opinión, mi experiencia con esta máscara de pestañas? Aparte de que es muy accesible y pues qué tal si igual les sirve a alguien de ustedes. Me refiero a esta máscara de Essence que se llama Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Yo tengo entendido que este es del, digamos que de las más nuevas de esta línea de las máscaras Lash Princess. Hace años yo les hice la reseña de la máscara rosita, si yo no recuerdo mal, o sea que tiene el mismo empaque, nomás viene todo en rosa, y también existe una verde que es como la segunda, creo que sacaron, y esta es la última, la más nueva de la misma línea. Entonces bueno, si les interesa escuchar mi opinión sobre esta máscara de pestañas, sobre este rímel, obvio quédense aquí conmigo. Bueno, esta máscara de pestañas ya lleva un ratito conmigo, no la probé, no es la primera vez que la pruebo, y trataré de dejarles un videito de aplicación de esta máscara de pestañas en mis pestañas. Alguna vez alguien me sugirió, pidió que mejor fueran videos de cómo yo aplico la máscara de pestaña. Entonces bueno, esto va a ser una primera prueba, ustedes me dirán qué tal les parece así en vez de las fotos. Y bueno, esta máscara de pestañas la tenía en mente desde hace un rato, quería probar la verde, pero luego vi que salió esta y como que me llamó más la atención, tal vez porque es morado el empaque y me gusta más el morado, no sé, pero no descarto la posibilidad de probar la verde y ver qué tal, cuál es la diferencia. La rosa me gusta muchísimo y bueno, yo feliz de que se puede ya encontrar esta máscara de pestañas aquí en México. Yo la compré en un Chedraui, no les puedo decir el costo exacto, pero costó alrededor de 80 pesos. Lo que yo recuerdo es que era o es de las máscaras de las tres. Creo que la rosa y la verde son las más económicas, creo que cuestan como 70 pesos y está alrededor de 80 o 90, creo que 80 pesos más o menos, o sea no hay mucha diferencia, pero es más cara que las otras dos. Se vende también en Walmart, no sabría decirles en qué otro lugar, pero creo que Walmart o Chedraui lo tenemos casi todos pues al alcance de la mano, digamos, ¿no? Y bueno, entonces como pueden ver, el empaque está precioso, muy bonito, y en algún lado vi que decía que según que es como si fuera un vestido de noche o cosas así, la verdad, pero bueno, es muy bonito, la verdad, muy, yo diría que muy elegante, ¿verdad? Y bueno, atrás, bueno, del otro lado, digamos, del empaque nos dice que se tiene que utilizar o terminar de utilizar en 6 meses, lo que es muy bien. Normalmente las máscaras de pestañas se tienen que terminar de usar en unos 3 o 4 meses, entonces 6 meses es muy buen tiempo, digamos, para usar esta máscara de pestañas. Tiene 12 mililitros o 0.4 onzas fluidas y dice que, bueno, viene la página de la marca Essence. Y y que nos dice que esta máscara nos promete un volumen increíble, digamos así, ¿no? Pestañas perfectamente definidas, ¿no? Y bueno, que es seguro de usar, digamos, este rímel. Y bueno, yo les enseño su cepillito, pero si mi cámara no enfoca, y más bien para que vean el cepillo sin máscara de pestañas, les estaré dejando una imagen. Pero bueno, creo que están pudiendo ver que el cepillito es como en forma de cucharita, no es ninguna novedad, hay muchas máscaras de pestañas que tienen este tipo de cepillito.
cerdito. Y este y el las cerditas son bastante bastante cortas y muy cerquita una de la otra. Este realmente si si vemos, por ejemplo, esta máscara de pestañas que es de Kiko, también creo que tiene reseña. Pueden ver que este cepillo es mucho más grande y tiene cerdas, bastante cerdas, pero las tiene más separadas que esta de Lash Princess. Y también pueden ver que, bueno, yo espero que puedan ver que este se ve que cuando sacamos la máscara de pestañas, este, bueno, más bien el cepillo, tiene bastante producto en el cepillo. Es una máscara de pestañas desde el primer día, muy espesa, no tienen que esperar una semana, por decirles algo, hasta que se seque o se haga un poquito más espesa la máscara de pestañas, lo que pasa a veces con algunos rímels. Y este, realmente es bastante espesas desde el muy espesa desde el primer día. Y este, lo único malo que yo que no me gusta, o la única cosa que no me gusta, es no que sea densa. Al principio sí pensé que a lo mejor no me gustaría, no me iba a gustar por esto, pero este no. Lo que no me gusta es que saca bastante producto que se queda precisamente en la punta del cepillo, digamos, y uno tiene que limpiar cada vez que limpiar el cepillo cada vez que quiere usar la máscara de pestañas, y este se ensucia mucho alrededor, digamos así. Pero es lo único malo que veo. En sí me gusta mucho la máscara de pestañas. Yo este la llevo puesta el día de hoy, tal vez no se pueda apreciar mucho, pero en mis pestañas, que son unas pestañas que tienen un rizo natural, yo no las tengo que enchinar, no las tengo sumamente cortas, sí las tengo claritas. Entonces mis pestañas, digamos que no le bajan la curva natural que tiene. Tienen este las pinta de negro muy muy bonito, realmente. Hasta con una, yo siento que con una capa de esta máscara quedan muy bonitas las pestañas, las abre como en abanico, digamos así. Y eso es lo que me daba miedo realmente, como cuando vi esta que estaba muy espesa esta máscara de pestañas, dije, me las va a pegar una con otra, no tengo pestañas así de que muchas, que digamos así, este, y dije, pues me van a esta máscara de pestañas, por lo densa que la veo, me las va a pegar y va a dejar tres pestañas digamos, ¿no? Pero no, me las abre en abanico muy bonito. Yo siempre aplico dos capas de esta máscara de pestañas, y si no, aplico alguna otra a prueba de agua, porque esta no es a prueba de agua. Y si veo que voy a salir, el día no está de lo mejor, digamos, mis ojos lloran, entonces este aplico alguna a prueba de agua, porque esta pues no lo es. Y realmente no me ha tocado así de que, no sé, caminar bajo la lluvia o algo así, entonces no podría decirle si se corre o no. Sí me han llorado un poquito los ojos, entonces sí se quita la máscara de pestañas, este, si les lloran los ojos. También puedo decir que se quita muy bien con agua micelar, y este también con algún desmaquillante para máscaras de pestañas. Obvio que son a prueba de agua, pero agua micelar sirve muy bien para quitar esta máscara de pestañas, ya que no es a prueba de agua. Pero les digo, este, me deja mis pestañas al menos muy bonitas, con bonito volumen. Tampoco digo de volumen de pestañas postizas, porque pues no, ninguna digo, pero este las deja abiertas en abanico muy bonito, este, bastante volumen, y el las alarga, al menos en mi caso sí me las deja bastante largas, aparte de voluminosas. Y puedo decir que esta máscara de pestañas, aparte de esta tal vez de Kiko, creo que ahora hasta esta me gusta más que esta de Kiko, pero puedes decir que esta es, después de un rato, una, o sea, la máscara de pestañas que realmente me dejó fascinada, así como que maravillada, no sé cómo decirlo, después de la máscara de pestañas de Hype Nose Drama de Lancome, también tienen reseña aquí en el canal. Realmente me dejó así como que wow, ¿no? Y teniendo más en cuenta el costo, que son como 80 pesos, la de Lancome cuesta como 400 o así, o 500. Realmente muy buena máscara de pestañas, obvio. Tienen que tener en cuenta si sus pestañas son muy diferentes a las mías, por ejemplo, si son muy cortas, o si tienen muy poquitas pestañas, o si este, cualquier
máscara de pestañas les baja, por ejemplo, la curva de sus pestañas, es decir, si se enchinan, entonces puede que les funcione muy de diferente forma. Yo aquí estoy compartiendo mi experiencia y por eso digo, si a mí me preguntan si yo se la recomiendo por el costo y por cómo me dejan las pestañas, sí se la puedo recomendar realmente con todo el corazón, sin dudar mucho. Aparte digo, el costo es tal que si no les funciona, pues digamos que no pierden mucho, no son 400 pesos, ¿no? A lo mejor entonces se la pueden pasar a una amiga o su hermana que tenga otro tipo de pestañas. Pero si sus pestañas son como las mías, delgadas, tal vez no necesariamente claritas, pero que tienen una curva natural, digamos así, y que no son de las más cortas, entonces esta máscara de pestañas debería de gustarles realmente. Y si no, pues también hagan un intento, gasten esos 80 pesos, que digo, no sé, no se compren algún labial, sino cómprense esta máscara de pestañas para que me cuenten sus experiencias. Pero yo realmente de todo el corazón se la recomiendo muchísimo. Y si ustedes ya la han probado, por favor, déjenme saber qué tal les fue, qué tipo de pestañas tienen ustedes, para que otras personas que vean este video también lean los comentarios, para que pues tomen la decisión si comprarse esta máscara de pestañas y darle, digamos, ya sea esta máscara de pestañas y si no, y si después de este video pues ustedes se animan a comprársela y probársela, también compartan sus ideas, sus experiencias. Pues nada, hasta aquí esta cortita reseña, esta cortita opinión, digamos, sobre este producto que realmente me dejó fascinada, maravillada. Me gusta muchísimo, yo no dudaría en comprarla de nuevo, tal vez después de que se seque esta máscara de pestañas, compraría compraré la verde para probarla también y ver qué diferencias hay, por ejemplo. Pero bueno, ustedes tal vez pueden también decir si me recomiendan la verde, porque no, ¿verdad? Todo en los comentarios. Muchas gracias por todo su tiempo, su cariño. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.